Así es, muchísimas gracias. Buenos días. Con una leve llovizna en la zona central, nos ubicamos en las afueras del Hospital General Santa Teresa, específicamente en la sala de emergencia. Y es que es importante monitorear los principales ingresos en el principal centro de asistencial, de asistencia médica en nuestro departamento, y en este monitoreo que realizamos en horas de la noche y esta mañana únicamente resalta el ingreso de un joven que se accidentó en el sector de Flores, municipio de la Vía de San Antonio. Él se conducía en una motocicleta y fue ingresado de emergencia a dicho hospital donde nos encontramos. En la sala COVID-19 se reporta el ingreso de un paciente más, 18 en total, 0 fallecidos hasta el momento, y en las atenciones que están brindando los médicos de emergencia en dicho hospital donde nos encontramos, no se reportan hasta el momento ingresos de relevancia en cuanto a heridos de bala y también otro tipo de ingresos. Únicamente sí se reporta el aumento de ingresos de pacientes con afecciones virales o afecciones en cuanto a, me imagino que derivado al cambio de clima, muchas personas están viniendo, menores de edad y personas de la tercera edad. Mi contacto a esta hora con ustedes, David Matute en cámaras. Buenos días. Gracias, Lenín.